The real-world consequences of this are very simple. Asylum seekers are being forced to wait in Mexico, where conditions for them are unstable and unsafe, including conditions that rise to the level of persecution and severe harm, simply to pursue their cases for asylum in U.S. immigration courts. ¿Verdad? Estuvimos tres días en la hielera. No es bonito ese lugar, es un lugar, ¿verdad? No es como para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros venimos a pedir un asilo, ¿verdad? Y es un castigo, sí, estoy de acuerdo. Pero yo acepto ese castigo, que lo metan uno en la hielera, pero que le garanticen, que le digan a uno que sí va a entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y por el cual uno viene, por esa protección, por un futuro para nuestros hijos, porque sabemos que nuestros hijos pueden ser el futuro de mañana. Well, we're challenging the Trump administration's new policy of forcing asylum seekers to wait in dangerous conditions in Mexico while their immigration court cases in the United States are pending. Sentimos miedo ir a la audiencia del asilo con el juez de asilo. Sentimos miedo, ¿verdad? Porque un oficial nos dijo que si perdíamos el caso, que íbamos deportados de regreso para El Salvador, ¿verdad? Y eso es un subsidio, es algo temeroso, porque, digamos, yendo allá es como que diga, voy a mandar 5 ataúdes para su país, que los vayan a enterrar.